Este es el sitio bueno. Bueno. Vamos a hacer una planificación de lo que vamos a intentar hacer en el rally de la Vendimia. Para grabar, para hacer una planificación de vuelo. No sé si al final este será el sitio, si elegiremos este como punto de grabación, pero bueno, de momento lo vamos a planificar. Por cierto, saludo desde aquí a Leo Technic, amigo, colaborador y muy buena gente. Me gustan tus vídeos, cómo explica los drones, lo bueno y lo malo que son. Y los vídeos de Félix también, les saludo desde aquí a Félix, porque además uno de los truquitos que voy a hacer hoy es gracias a él, Félix. Nos ponemos manos a la obra. Venga, tío, vámonos. Ya tenemos todo preparado, ¿vale? El dron, el mando está ya calibrado, más o menos ya tenemos las configuraciones de lo que queremos hacer. El problema es que no veo lo que quiero grabar, porque además de hecho es que estamos, si veis por ahí arriba, estamos por debajo de la carretera. La carretera está más alta y nosotros estamos más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no veo lo que quiero grabar y yo necesito saber el paso de los coches, por dónde van a venir más o menos, para calcular la trayectoria y hacer una grabación bonita que os guste a todos, sobre todo que os guste a todos. Así que voy a hacer una cosa, déjame la cámara. Voy a hacer una cosita, vosotros no os asustéis, eso es un invento mío, ¿vale? Bueno, invento, es un invento que me enseñó Félix. Entonces voy a hacer un salto, voy a saltar para ver desde arriba la trayectoria por donde vienen los coches, ¿vale? Venga, vamos para arriba.